Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde te encuentres, bella alma, bienvenido a este tu canal con Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram, o Nieves Paz Interior en Telegram. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenido. Si ya eres de los conocidos, te invito una vez más a que le des me gusta, porque tengo un programa, bueno, con tres genios verdaderamente espaciales, maravillosos, dimensionales, que sé que les va a fascinar este programa. Y vamos a darles la más cordial bienvenida, sin perder tiempo, porque estamos aquí para aprovechar todo el tiempo, a nuestro querido amigo Arlequín, viejo amigo de la casa, ¿eh? A nuestro Hola, ¿qué tal, querido... Nieve? ¿Cómo estás? Hola, Arlequín. A nuestro querido amigo... Yauma, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Nieves Arlequín. Y a nuestro querido amigo Carles, bienvenidos. Desde Barcelona. Hola a todos, gracias. Hola, Macu. Buenas. Hola, Jaume, Arlequín. ¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal? Te saluda desde Panamá. Al ataque. Nieves. Un gusto tenerlos aquí a todos. Verdaderamente genios, ¿eh? Porque verdaderamente si algo tienen activo los tres es el gen del soy, así, bien plantado, soy, aquí estoy. Entonces, bueno, realmente es un factor maravilloso y hoy vamos a hablar de un gran tema que generalmente la gente le cuesta muchísimo comprender qué es el simulador, de dónde viene, por qué hablan de un simulador. Vamos a empezar por ahí para ver si hay capacidad para poder salir de este simulador. Y cada uno de ustedes tiene experiencias desde diferentes ángulos viviendo todo esto. Pero antes que eso, quiero que se presenten para los que aún no les conocen. Arlequín, preséntate, por favor. Bueno, pues digamos que soy un ser que ha llegado aquí con una serie de misiones por cumplir, con una serie de obligaciones también, ¿no? Y que eso me ha llevado a una serie de compromisos donde me ha dado pues la posibilidad de participar en algunos proyectos y de poder ver quizás desde un ángulo muy distinto todo lo que es esto de la realidad, ¿no? Quizás en estos proyectos de inteligencia donde se han participado, donde hemos hecho tantas cosas, todo esto ha dado una visión muy diferente de lo que podría ser el mundo en el que vivimos. Y una vez llegado el tiempo, como realmente ha llegado, pues estamos dando paso a una divulgación, a una serie de liberación de información que estaba clasificada y que ahora pues está libre. Es por eso por lo que la estamos haciendo pública. No estamos rompiendo ningún secreto de Estado ni estamos rompiendo clasificaciones secretas. O sea, ya estaba previsto de que esto se hiciera público y bueno, pues se está haciendo, ¿no? Estamos cumpliendo con nuestro trabajo, diría yo. Así es. Gracias, Arlequín. Y cada quien lo va haciendo con su corazón de la mejor manera que se le presenta y que puede. Carles, ¿te presentas, por favor? Bueno, un poco decía Arlequín, nuestro trabajo no es nada fácil, es complicado, pero en el fondo, en una misión bastante importante porque son momentos cruciales en la historia del que tiene que ser el nuevo ser humano. Habéis oído muy bien, el que tiene que ser el nuevo ser humano. Y por mediación pues, de nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestra vida, nuestro quehacer diario, lo que intentamos, al menos bajo mi punto de vista, es el conseguir comprender de lo que va hoy el programa, que la gente entienda exactamente cuáles son las verdades, cuál es la mayor farsa de la historia en la que estamos todos metidos y que creemos que son las realidades. Y bueno, parte de mi trabajo, de mi misión, como muy bien decía también Arlequín, dentro de diferentes tipos de grupos o agencias antiguamente y ahora trabajando más por libre, que no es nada fácil, es intentar hacer comprender esos corazones y abrirlos de personas que sientan que realmente están viviendo bajo una mentira. Y es un trabajo complicado y difícil, pero en eso estamos. Aquí estamos los cuatro y eso ya es una buena noticia. Mi trabajo como navegante celeste es el de poder aportar a quien quiera escuchar, a quien quiera oír, bajo nuestra experiencia y con toda la información que creemos que tenemos que dar. Pero repito,
siempre respetando a todo el mundo y simplemente quien desea buscar y encontrar opciones diferentes. Aquí estamos. Y no olvidéis, por mi parte, os lo decía al principio, ataque, ataque, ataque. Yo lo puedo decir porque mi nombre, mi apellido, Tora Tora, Tora, Tora en japonés Tora Tora, es ataque, ataque, ataque. O sea, aquí estoy. Aquí estás dando guerra y atacando con la conciencia de cada quien expresar su propia verdad, que esto y es justamente... Y moriremos con las botas puestas, moriremos con las botas puestas, no Está un poco, de pronto se corta la señal, Carles, cuando estás hablando, no sé si tienes algún problema ahí con el Wi-Fi, ¿eh? Bueno, es que estoy en la Sierra de Madrid y, claro, depende cómo viene la cobertura, va y viene. Pero hay... Esperemos que se distorsione lo menos posible, pero bueno, tomen en cuenta esto, bellas almas, en que de pronto se pueda distorsionar un poquito. Jaume, te presentas, porfa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los tres. Encantado de estar aquí con los tres. Soy Jaume. La sanación desde siempre ha sido mi vertiente. Hemos creado un método de sanación que está más que comprobado, que funciona de una manera exquisita, que va mucho más allá de lo que es una sanación al uso y que además permite de una manera clara, directa y visual salir de lo que es aquí se denomina simulador. Yo lo llamo desfase, diferente nombre para la misma cosa. Y la cual te permite vivir en primera persona y salir de esto que llamamos multiversidad, lo que es la multirrealidad. Por fin se puede, con una técnica especial, salir y comprobar cuántas versiones hay de ti, cómo operan ellas y ver directamente cómo te expresas en cada una de ellas. Y después también la técnica multidesfase para salir directamente de este lugar y ir a los que se llaman desfase Dios o desfases que estás en toda plenitud de tus facultades energéticas, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy enfocado ahora mismo. Y eso es un trabajo que realmente a la gente que trabaja les impresiona muchísimo porque por fin lo pueden vivir en primera persona. Bien, bienvenidos. Gracias a los tres verdaderamente por haber sintonizado con este llamado. Y cuéntenos cada uno su versión de qué es y para qué sirve un simulador. ¿Y dónde estamos parados? Porque de pronto nos hemos creído algo que a lo mejor no es. Entonces, cuéntenos para que de ahí podamos partir. ¿Quién arranca? Carles. Carles, te tocó. Carles se queda congelado, creo. Ahora sí, está como medio sin... Por lo menos mueve la ceja. Carles, arranca. ¿Qué es y para qué sirve un simulador? Como que está moviéndose porque está teniendo problemas con la señal. Está buscando cobertura. Bueno, mientras encuentra Carles señal, a ver, yo pienso como parte de este juego que he sido también en todo esto, pues que el simulador verdaderamente lo que cumple una misión de entrenamiento. O sea, es para lo que se hacen todos los simuladores, ¿no? Sirve para poderse entrenar, sirve para minimizar los riesgos, sirve para que lo que se suceda o lo que se haga no tenga una trascendencia más allá fuera del simulador, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí, que realmente este simulador cumple una función maravillosa en ese aspecto, porque nos ha dado la oportunidad de hacer guerra, de hacer caos, de hacer de todo, sin que las repercusiones salgan fuera y donde los seres que encarnan aquí en estas biomáquinas pues puedan vivir esta serie de experimentos y esta serie de experiencias, ¿no? Esa ha sido la base de la creación de este simulador. O sea, que no se corra verdaderamente los riesgos que pasaría en una realidad. Aquí estamos en una ficción, ¿no? Bien. Jaume, ¿cuál es tu visión del simulador? Básicamente todo lo que estamos viviendo forma parte, desde el momento que nacemos, de una experiencia llamada fase cero. La fase cero es la parte donde tú te expresas desde el tejido biológico que te dio tu madre o tus padres. La unión del espermatozoide y el óvulo crea tu traje de expresión
en fase cero o en la fase del simulador, si se puede decir así, donde estamos ahora. Pero tenemos la suerte de que al expresarnos con la emoción es parte de la experiencia de este desfase, de este simulador, podemos ver todas las moradas del Padre, como dice un libro, yo no soy muy bíblico, pero hay una parte que me gusta mucho, dice que mi Padre tiene muchas moradas. Las moradas se podrían entender como los multidesfases, desfases naturales en serie, que son realmente las expresiones de ti mismo en relación con otras realidades contiguas, donde ahí te expresas de manera diferente, la gente te ve diferente, todo se expresa de manera diferente y te das cuenta que la programación de cada desfase o cada simulador te da y te brinda una oportunidad única. Unos son, evolutivamente hablando, impresionantes y otros van para atrás y te das cuenta de que realmente no estabas tan mal en este sitio cero. Y te encuentras las dos caras de la moneda. Sitios, evolutivamente hablando, mucho más elevados y sitios que son decadentemente menos elevados. Y eso es lo bonito. Porque te das cuenta de que a lo mejor y solo a lo mejor lo que estás viviendo no es tan malo. Lo bueno es que si crees que es malo, vas a vivir experiencias impresionantes porque puedes entrar y quedarte a vivir en el simulador, en el desfase donde tú realmente te sientas feliz. Bien, muy interesante porque justamente nos hemos creído que no se puede salir de este simulador y que no podemos tener acceso a otras moradas de la misma fuente que somos, y ahora sí podemos, ahora el planteamiento es que sí podemos. Sí, podemos y de hecho lo hacemos, podemos y de hecho lo hacemos. O sea, hay un tipo de desfase en el cual la persona entra con una patología, por ejemplo, y se encuentra la versión de esa persona que no tiene la patología y la patología se desintegra, desaparece. Por ejemplo, hay un caso de un señor que no tenía un cristalino en un ojo y ha entrado en el simulador, en el nuevo desfase, y ahí había la información de ese cristalino y ha empezado a ver. Y eso fue ayer mismo. O sea, esto te da a entender que tú tienes una configuración, pero que hay configuraciones infinitas de ti mismo. Y cuando entras en ese simulador, en ese desfase, tú, como un receptor de televisión en la cual recibes múltiples canales de ti mismo y te das cuenta que hay versiones de ti que son inconmensurablemente más efectivas, más evolucionadas y partes de que no. Y después ya está, los multidesfases en la cual ya sales directamente de todo este engranaje y te vas directamente a las partes superior y ves realmente que funciona de una manera en la cual tú eres un actor, actriz, viviendo en un decorado con focos, con un guión, con un director de cámara, para que me entendáis, y que tú puedes salir de eso de forma consciente, porque se puede salir de forma consciente. Creo que Carlos sabe absolutamente. Que hemos vivido, como bien decía Platón, con el famoso el mito de la caverna, y hemos estado autoengañados en esta obra de teatro, en esta gran alegoría. ¿Es así, Arlequín? Totalmente, Nieves. Y además, llega un momento cuando ya descifra cómo funciona esto del simulador y estos pliegues que hay, ¿no? Podríamos verlo como si fueran pliegues de un acordeón donde cada pliegue representase un desfase o una realidad. Al final te das cuenta de que prácticamente todo eso que existe ahí es para ti, o sea, está ofreciéndote un servicio para ti. Hay creado un universo, un mundo ahí paralelo y que es para ti, o sea, la razón de subsistencia eres tú. Y esto a veces es complicado de entender, pero es así, porque en realidad es tu conciencia y es tu ser el que está entrando con tu frecuencia, está entrando a ese mundo paralelo que en realidad existe por y para ti, ¿no? Y esto es maravilloso. Hay una forma. ¿Puedo? ¿Vives? Sí, adelante. Digo que hemos perdido a Carles, que no se nos ha vuelto. Está desfasado, se ha ido a otro sistema. Está desfasado. Hubo un señor hace muchos años, ya murió en el 72, creo que Neville Goddard, no sé si lo conocéis, y su famosa ley de Asunción, que decía, si tú sumes quién eres, eso ocurre.
pues esa es la forma más exquisita de ver que realmente vivimos en un sitio donde tú eres el guionista, el director y todo lo que engloba tu vida. Porque si tú pasas de la programación de todo esto, pasas del lenguaje que da una connotación a tu vida y tú sobreescribes con conciencia y sin dudarlo, todo esto se sobreescribe. O sea, esto no está grabado a fuego. Hay gente que se cree que su destino está grabado a fuego, o sea, inamovible. No, después hacemos algo y esto se mueve. ¿Por qué? Porque hágase tu voluntad. Tú eres divinidad, no eres una divinidad de segunda. No necesitas de que alguien te saque de aquí. Tú tienes capacidad de salir de aquí directamente, tú mismo. No hace falta nada más. Solo hace falta una cosa, reconocimiento de que eres. No que tú eres, no. Eres, soy, sois, sin el yo, sois. Y desde ese punto todo es posible, porque nada, o sea, si tú creaste todo esto, porque esto también forma parte de tu creación, todo eso lo puedes ir modificando. Todos los desfases, la gente cuando entra, se puede modificar todo. Las experiencias vitales cambian. Tu relación con diferentes modos de comunicarte con tu entorno cambia. Y ves que todos dicen, hágase tu voluntad, porque la forma consciente del que mueve todos estos hilos, tú formas parte de ello. Por tanto, tú puedes modificar ese código fuente, para que me entendáis, y eso sí dice, hágase tu voluntad, sí o también. O sea, no es posible que un ser consciente con la energía suficiente para mover todos esos recursos de todo cómo funciona este simulador no tenga capacidad para desmontar todo este chiringuito. Fíjense que es muy interesante esto que acaban de mencionar los dos, porque hubo algo que mencionaron en conjunto que es la conciencia. O sea, cuando tienes cierto nivel de conciencia es que tú realmente vas a acceder con esta libertad. Y mucha gente de pronto dice, pero ¿por qué no nos dan así como la varita mágica, no? Todo el mundo quiere la varita mágica para entrar en los desfases, para que realmente cambiar de simulador. Pero realmente, ¿qué pasa si tú no tienes esta conciencia? Porque yo creo que este es un factor clave, en todo esto. Si tú no has hecho este trabajo de creerte quién eres, ¿Cuántos habitantes hay en el planeta? ¿8.000 millones de personas? Si esto fuese, en reglas generales, algo normal, todo el mundo accedería a ello, aunque fuese de forma accidental. Pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque no hay reconocimiento de que todo esto, esto se está fabricando a cada milisegundo. Esto no está estático. La gente mira las paredes y se cree que esto está ahí. No, justamente con los desfases ves que esto tiembla y cambia, el techo es diferente, va cambiando porque la programación es diferente, pero se requiere de esa presencia inamovible en que tú eres o formas parte de la creación global de lo que estás viendo. Si tú no existías, si no existía la conciencia, todo esto no colapsaría, todo esto sería una sopa de ondas, no habría partículas, todo esto no se pondría en coherencia. Lo que es la realidad de consenso no coagularía en la idea de cómo es toda esta especie de ecosistema, porque el ecosistema lo creas tú con tu observación. Y todos los desfases funcionan así. Sin una consciencia no existe más que una sopa de posibilidades, que sí que tienen unas reglas de expresión global, pero que en conjunto tú formas parte de esa proyección general. Bien. Arlequín, ¿tú qué opinas de la importancia de la conciencia en todo este asunto? Bueno, habría que pormenorizar, ¿no?, el tema de lo que sería la conciencia crítica. La conciencia crítica la tiene todo el mundo, o sea, todo el mundo, todos los armados, ¿no?, los que tenemos un ser, porque también sabemos que hay portales orgánicos que no tienen ni eso. Pero dentro de lo que es los seres que sí hemos agarrado un avatar, pues lo que tenemos en común es esa conciencia crítica, que la tenemos todos dormidos o despiertos. Pero a donde va Jaume, a donde estamos ya en algo que es mucho más
digamos, operativo o para entrar en acción, lo que se requiere no es la conciencia crítica, sino la presencia. La presencia es lo que nos va a dar esa frecuencia de luz y de estar, de ser, como bien dice, de soy, como bien dice Jaume, porque eso es atemporal y es adimensional. O sea, tú puedes decir en el camino yo soy, o sea, soy, en el camino soy, mañana soy, en el tiempo soy, en el espacio soy. ¿Por qué? Porque va más allá de la forma, va más allá del límite. Al soy no lo limita nadie, nada, y tampoco lo limita, pues obviamente, ni la gramática, ni cualquier regla que se le pueda aplicar. Por eso es correcto decir soy en el tiempo, soy en el espacio, soy en las dimensiones, soy. Eso es lo que te va a dar esa presencia, que si obviamente no te la has ganado, porque la presencia hay que trabajarla, no es como la conciencia crítica que la tenemos de per se, ¿no? Per se tenemos la conciencia crítica, esté despierto o no. La presencia no es así, la presencia te la tienes que trabajar y hacer acto de presencia tú como ser, ¿no? El soy. Sí, es bien importante esto que acabas de decir, también en todos los sentidos. Bueno, parece ser que Carles no, está teniendo como problemitas para volver a conectarse. Esperemos que pueda volver a entrar sin ningún problema. Qué pena que se nos haya caído porque realmente teníamos como mucho interés en estar todos. Pero bueno, las cosas son como son y son por algo. Jaume, ¿qué opinas de esto que comenta Arlequín? Que deberíamos pasar del reloj y decir, ¿qué hora es? Ahora en punto, ahora, ahora. Porque se te escapa el ahora pensando en el ayer y en el mañana. ¿Cómo funciona la presencia, cómo funciona el soy directamente desde la autoobservación directa y en el momento? Y te darás cuenta de cómo funciona todo esto. Te darás cuenta y no se te escapará nada de cómo funciona la configuración o la autoconfiguración de tu presencia en este y en los demás simuladores o desfases. Porque si tú eres consciente, las horas van a empezar a dilatarse. Estamos en piloto automático. Estamos en un piloto automático en el cual nos despertamos por la mañana y ya pensamos ir a dormir a la noche. Y el día se nos pasa volando. Y tú le preguntas a cualquiera, ¿qué has hecho a tal hora? Y no lo sabe. No tiene conciencia. O sea, estamos perdiendo literalmente un tiempo precioso que podríamos estar haciendo algo, un trabajo conciencial muy grande, dándole el poder al personaje, al traje biológico, y dándole el poder a ese piloto automático, cuando realmente lo que tenemos que hacer es borrar el tiempo o medir el tiempo y decir, ahora en punto, y ahora en punto, soy. Soy presencia, soy divinidad, soy porque soy. Y que nadie me diga lo contrario, porque te demuestro, y eso es lo importante, te demuestro que soy. O sea, te lo demuestro, si quieres. Te lo demuestro. Soy presencia, soy divinidad. Y los humanos, sean como sean, sean llenos, sean vacíos, sean de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, todos ellos no harán más que confirmar tu identidad, porque la presencia que nace de dentro hacia afuera, los demás la contemplan y la aceptan porque dicen, he ahí a Dios, he aquí a Dios por presencia, porque me demuestra con hechos que es Dios, que es divinidad, que es presencia y es el sol. Bien, es un punto muy importante. Sin embargo, hay una situación donde las personas se sienten que de pronto no van a poder llegar a eso, o por qué más bien estamos en estos momentos vividos viéndonos como en esta caverna, y no podemos acceder más que a nuestra propia sombra y a estar en esta vieja película, porque estamos constantemente peloteando, y por eso es tan importante en un momento dado hacer todo este trabajo de limpieza, de sanación, de rescate, de tantas cosas que hemos estado trabajando como seres humanos para vernos en este ahora, en este presente, en conciencia, porque traemos cargando un bagaje y un equipaje que verdaderamente nos damos uno para adelante y 20 para atrás. Uno para adelante
Y otra vez como los cangrejos. Entonces esto nos limita, ¿no? Chicos, ¿qué opinan, Arlequín? Yo pienso que sí, que estamos en un momento muy crítico también. Y también se sabía, ¿no?, de que se aumentarían la angustia, las ansiedades. O sea, igual que están llegando frecuencias que para muchos que ya hemos trabajado esa frecuencia van a ser, digamos, vivificadoras, van a ser frecuencias que nos van a dar vida, que nos van a vivificar. Esas mismas frecuencias, por su naturaleza, van a provocar también de que otras personas no las entiendan de esa forma, ¿no? Y de que incluso puedan, incluso sea adversa para ellos. Y eso es lo que está sucediendo, que por un lado aumenta la luz y obviamente o aumenta el contraste, ¿no? O sea, lo podemos ver en cualquier dispositivo, ¿no? En el momento en que aumentas la luz o el brillo, te aumenta también el contraste y por lo tanto te aumenta también la oscuridad. O sea, es un fenómeno totalmente natural y lógico, ¿no? Sí, claro. Si asumamos el primado negativo, la ridiculización de todo esto, tenemos el cóctel perfecto. Porque si os estáis dando cuenta, ya no solo en el cine, en la televisión, en todo, se está ridiculizando ciertas prácticas. He visto artículos en el periódico ridiculizando todo esto de la energía, cuando realmente, vamos, un servidor demuestra con una fotografía que te puedo ralentizar el corazón, incluso te lo puedo parar perfectamente. O sea, esto te lo demuestro yo claramente, con una fotografía. O sea, con una fotografía, ¿qué pasa ahí? ¿Te estás sugestionando o que realmente está pasando algo? Te voy a demostrar que está pasando algo. No te pones azul porque sí. No te falta el aire porque sí. Es que es ridículo. Porque se puede demostrar perfectamente la existencia de la energía. ¿Por qué un señor tiene la santa cara, con perdón, de decir esto es una tontería y son magufadas? Oye, ¿tú conoces a todos? ¿Tú conoces a todos los individuos de este planeta? ¿Tú sabes que hay gente que realmente lo puede hacer y te lo puede demostrar? Esto es así, y si te fijas, hay una plataforma de streaming, que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, es que todo es primado negativo, o sea, todo. O sea, te ponen todo lo de moda, te lo están poniendo allí. Te lo ridiculizan, te lo potencian, te lo ponen en un sitio como casi casi en ridículo muchas veces. Algunas cosas así, te lo ponen como en animes, te lo ponen en series. Y dices, ¿y eso por qué lo están haciendo? Porque cuando tú hablas de esto, sí, mira, igual que la película, mira, igual que la serie, mira, igual que esto, mira, igual que lo otro. A ver. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué tanto empeño en ridiculizar técnicas que realmente funcionan y que ayudan mucho a la gente? O sea, ayudan mucho a la gente. Lo que hacemos en el método ayuda a un montón de gente. Hay gente viva a día de hoy, y, o sea, comprobable, que está viva gracias a lo que estamos haciendo. Gente desahuciada está viva con los informes del antes y después. O sea, yo hablo siempre desde el antes y después con informes médicos. O sea, informes médicos de por medio. De que no. O sea, se puede sanar con métodos alternativos también. Yo no digo que la medicina tradicional no funcione. Te estoy diciendo que mucha gente han tirado la toalla en los métodos tradicionales, se coge el testigo y ocurre algo que en principio no tendría que ocurrir. ¿Por qué malmetéis a gente que honradamente se dedica a esto? Es la parte que a mí me da asco, con perdón. Claro, pero yo creo, Jaume, que en este sentido sabemos perfectamente que las élites que controlan los medios de comunicación, todo lo que sea en un momento dado para el bien mayor de la humanidad, van a tratar de desvirtuarlo. Esto es el juego. Sí, pero también hay títeres que hablan por simpatía hacia la estupidez, ¿de acuerdo? Y como hay gente que habla desde una estupidez absoluta, pues quieren meter su cucharada de yogur a todo esto. Y es así. Bueno, sabemos que si algo se contrapone y algo es parte de este camino, por eso es tan importante la conciencia, porque lógicamente la inconsciencia son todos estos seres que siguen el juego o que definitivamente no son conscientes de su divinidad. Entonces, balones fuera, todo lo que no resuena, pues vamos a echar la pelota fuera.
Aquí el chiste es, sabemos que por eso no todo el mundo está en este proceso ascensional, en este nivel evolutivo, porque desde ahí no van a conectar con su propia divinidad, con su propia fuente. Son títeres del sistema. ¿O qué opinas, Arlequín? Que sí, que ese es el punto en el que estamos en este simulador. O sea, de lo que se trata es, hace ya casi 2 años que vengo hablando de la singularidad, ¿no? ¿Cuántos seres singulares se encontrarían en este experimento, ¿no? Y cuántos seres serían también capaces de detectar el juego y cuántos seres serían capaces también de aprender a jugarlo. O sea, todo va en unos límites donde son parámetros dignos de análisis y dignos de experimentación, ¿no? O sea, de lo que se trata es de ver qué cantidad de seres hay, cómo son esos seres que hay aquí dentro, para qué serían viables, para qué pueden servir, cómo llegan a experimentar todo esto. O sea, en realidad para mí es una experiencia bella. Obviamente había que crear el oponente, ¿no? O sea, no se podía hacer este juego si no hubiera una oposición, una confrontación donde pudiéramos ponernos a prueba, ¿no? Medirnos, ¿no? La experiencia se trata de eso, de medir todos estos parámetros y que también nos midiésemos nosotros. Entonces, obviamente, dentro de todo este mare magnum, lo que hay también es un crecimiento fantástico, ¿no? Que nos está haciendo crecer muchísimo. Sí, definitivamente. Todo este proceso también sirve para algo que en su momento también se habló, que es separar la paja del trigo, ¿eh? Y es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos de forma total. Sí, sí. Sí, porque la ascensión no será global, no sea todo el mundo, yo se lo he comentado muchas veces, sino que claramente cuando el ser está preparado para dar el salto, cuando ya ha entendido quién es realmente, el salto se da de forma individual. Tenemos los desfases para hacerlo, tenemos la conciencia para reconocer que esto ya, digamos, se ha entendido y vamos a un nivel más grande de entendimiento, una postura nueva de entendimiento de cuál es tu papel en todo esto. Es como las fases de un bebé, va a la guardería, va a la escuela, al instituto, bachillerato, universidad. Es lo mismo, la humanidad está saliendo de una guardería y vamos a hacer cosas más serias en una escuela. Imaginaros el camino que queda para esto, pero está ahí. Es bonito. Es bonito si se entiende que esto está para una evolución personal y desde esa personalización de la evolución ir donde realmente tienes que ir. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con este momento en ese sentido. Y creo que tú también, ¿verdad, Arlequín? Que estamos en ese proceso, por eso la separación que tiene que haber a fuerzas de los paja y el trigo, inconscientes, conscientes. Ahora sí que no hay de otra en este viaje. ¿Cómo ves tú, Arlequín? Sí, sí, totalmente. Por eso ya dijimos también en el programa pasado, ¿no?, que se acaba el tiempo, ¿no? O sea, ya estamos en ese momento en el que tienes que decidir en qué lado vas a jugar. No es ya cuestión de un poquito más, un poquito más. ¿Juegas en un lado o juegas en el otro? ¿Quieres buscar tu propia identidad como ser o te vas a dejar involucrar con un rol, con una experiencia que ya acabó, ¿no? Es una elección propia de cada uno y de acuerdo a su frecuencia, así va a decidir. Tengo que preguntarles porque seguro que van a preguntar y a bombardear. Y bueno, ¿y qué va a pasar con los que no? ¿Y qué va a pasar con los que no crezcan, no evolucionen? ¿Se queda mi marido atrás, mi hijo? ¿Qué pasa en pues este proceso evolutivo? El ser humano es de apegos, el ser humano es de ataduras. Es decir, esto es mío y no te mueves de ahí. Con un lazo de cowboy, venga, esto es mío. La evolución es personal. A ver, el traje biológico genera una familia genética, pero tu familia no es genética, tu familia es energética vibracional, de presencia, de ese momento de reconocimiento. Sí que está muy bien, evidentemente, somos animales en un planeta, pero ese animal, ¿quién lo está moviendo? Es Dios el que está habitando. Por lo tanto, desde el entendimiento de nuestra divinidad, ya los apegos deberían
escudarse un poquito hacia un lado. Es como intentar mezclar el agua y el aceite durante miles de años, ahí venga, intentando atar algo que cuando dejes de poner un esfuerzo por tu parte, el aceite para arriba y el agua para abajo. ¿Tanto esfuerzo para qué? Para que cuando tú metas, ya no pongas el esfuerzo de tu parte, se separe. La naturaleza es sabia. Tú eres sabio. La vibración es sabia. Desde tu vibración no puedes, es que no puedes ni concebir esa idea de que las personas que están a tu alrededor te sigan en tu estela. Ya. Un camino espiritual requiere de concienciación. Lo que es la noche oscura del alma, tú cuando vives eso y los demás de a tu alrededor no te entienden, es porque ellos no están en ese proceso. Tú vas a vivir algo que no va a entender nadie de tu familia, no va a entender nadie de tu entorno. Vas a encontrar seres que han vivido eso o que están a punto de vivirlo y no te van a entender. No hace falta ni que les pongas allí el empeño de hacerles entender. No, todo está bien, todo el mundo está en su momento. Por lo tanto, deja de poner esfuerzo en mezclar agua y aceite porque eso es antinatural. Y la naturaleza del ser, que eres tú, no hace eso, sino que junta a vibración con vibración, información con información. Es lo que dije, si tú en un campo de fútbol pones a 10.000 personas sin conocerse ningún vínculo y les das sustento, comida, agua, en pocos días habrán grupos perfectamente estructurados con, si haces una encuesta, con los mismos gustos, con las mismas inquietudes. Muy parecido todo. ¿Por qué? Porque esto, tu vibración, acerca la vibración y los demás ni se ven. Es que ni se ven, ni se han visto. Y a lo mejor están al lado, pero sí que ven al señor que está ahí al fondo, que no se conocen, pero dicen, este tío me cae bien. ¿Y por qué? Porque vibra a la misma frecuencia. Es así. ¿Qué opinas, Arlequín? ¿Qué se puede hacer para todas esas personas? A ver, que luego la gente le cuesta muchísimo... Que encuentren, como estamos hablando, que encuentren su frecuencia, ¿no? Que vibren en esa frecuencia que les vuelve y les hace únicos. Pienso que tiene mucho que ver con eso de buscar tu mejor expresión de ti mismo, ¿no? O de ti misma. Yo creo que cuando eres... La mejor expresión de ti misma es cuando está afinada, es cuando vibra en la frecuencia adecuada y ahí ya sabes exactamente qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo y desaparecen muchos miedos. Obviamente, la permanencia en esto pues, es lo que cuesta trabajo, permanecer en esa frecuencia óptima. ¿Y qué es lo que hace que te salgas de esa frecuencia? Pues la fascinación, la distracción, los apegos. Entonces, eso te va a arrastrar y te va a hacer salir de una frecuencia en la que ya podrías estar sintiendo cómo vuelas y, sin embargo, pues todavía te arrastras, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que deberían de trabajar. Sí, esto es definitivamente clave porque el proceso en el que vivimos y el camino evolutivo en el que vivimos representa dar pasos firmes en una dirección y querer cargar, como hablábamos el otro día en el programa, querer cargar con todo y llevarme todo, ese no es el camino. Y algunas personas confunden esto del desapego con realmente tirarme por un barranco. Es que la gente tiene unas distorsiones. La gente son de extremos, y aparte las comparativas, mira lo que tiene esto y te estás perdiendo tu vida. O sea, mira lo que tiene el vecino, pero ¿qué tienes tú? Que a lo mejor hay otro que te dice, mira qué tiene este, y siempre sin disfrutarse uno mismo. Cuando hablábamos el otro día en el programa con Arlequín de dar este salto al vacío, de dar este salto de fe, de confiar, de desapegarse. Y entonces de pronto hay gente que me pone como entre los comentarios, ustedes están locos, ¿cómo van a proteger así a la familia? Y esto supone absolutamente no entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso hago tanto hincapié, ustedes dos me dirán, pero que estás loca, Nieves, que no estás entendiendo. Pero es que de verdad me ponen cada comentario que yo digo. Sí, bueno, esos comentarios. Madre, el amor hermoso, no sé cómo explicarlo, no sé cómo hacerles entender. Ponen a parir sin uso de razón, sin entender nada. O sea, ya hay gente que se queja ya por deporte, es un deporte olímpico la queja.
Sí. No, pero bueno, ya va, también hay que dejarlo ahí en su proceso y ya está. Sí. Díganle aquí dónde está el precipicio donde hay que saltar, que diga dónde está. Solo hace falta que nos diga la televisión y dicen, ¿cuál barranco? Y dicen, el más alto y todo, como los tres. Venga, abajo. Este es el tema, y esto es parte justamente de esta caverna de Platón, donde nos han creído que si nos han hecho creer en todo momento que hasta que no venga por el método oficial y por el medio oficial y te lo den peladito, mascadito y listo, pues realmente no tiene validez. Cuando todos sabemos, por lo menos los que estamos en este proceso de conciencia, que realmente ha sido la gran búsqueda, el buscador, lo que te ha hecho llegar a cada uno de nosotros a este momento donde estamos ahora. Y para eso ha habido que desapegarse de esa caja tonta que realmente ha sido la que ha tenido el control durante tanto tiempo, sobre todo desde que apareció esa, a mitad del siglo pasado, la televisión, es el que ha controlado a las masas a todo lo que da. Y lógicamente ha generado el que las personas vean afuera para realmente validarse. Y esto es un grave problema para poder salir del simulador. El que no bote el armatoste cuadrado de su casa y no lo eche, pues realmente o no lo vea con discernimiento y con conciencia, pues se quedará embaulado en la misma historia. ¿Qué le sugerirían ustedes a las personas para lograr salir del simulador? ¿Qué tanto hay que empezar a hacer este proceso de manera de un trabajo interno? Porque veo que a veces la gente no da este salto porque falta este trabajo personal. ¿Qué opinas, Arlequín? Bueno, yo pienso que lo prioritario sería que descubran al simulador, ¿no? O sea, el primero, prioritario para salir del simulador del juego, que descubran el juego y el simulador. Y luego que se den cuenta de si quieren jugar de forma activa como jugador o quieren jugar de forma pasiva como víctima, ¿no? Y soportar lo que las consecuencias que el simulador le vaya generando en ese caminar que haga inconsciente, podríamos decir así, ¿no? Bien. Un destornillador y desmonta la antena de televisión. Mira, quédate con la televisión si quieres, pero desmonta la antena de televisión fuera. Primer paso. Segundo paso. Pon a prueba que tú eres el creador de todo esto. Pon a prueba. ¿De acuerdo? Hay un ejercicio que hicimos, Nieves, ¿te acuerdas? El de un regalo a las 48 horas, 72 horas, creo que era eso. Haz ese juego. Hazte ese juego y verás que ocurre algo en 2 días. Cuando llegues varios días haciendo esto, te darás cuenta de esto es muy extraño que ocurra. ¿Por qué ocurre esto? Y te darás cuenta que tú escribes el código fuente, si le quieres decir simulador, desfase, como quieras decirlo, que tú estás escribiendo a cada momento esto. Y que tú, el creador o co-creador de todo esto, puedes modificar tus circunstancias, tus vivencias, y vas a reconocer que esto no es real. Que esto que estás viendo y viviendo y sintiendo no es más que una interpretación de tu cerebro, un cerebro preparado para entrar en estos sitios, para jugar las reglas de esto y para expresarte en el mundo de la forma con esta programación y este simulador, ¿vale? Con este desfase. Y tú eres, o tendrías que ser un jugador consciente. Deja de ser casi un DMC, deja de ser un DLC, o sea, deja de ser casi un robot en el juego y empieza a ser protagonista y entiende que tú estás por encima de todo esto. Que puedes salir de todo esto y ser un jugador consciente y a partir de ahí darte cuenta que todas las circunstancias de tu vida fueron creadas con semillas que plantaste en el pasado, códigos, si puedes decir, programaciones, emociones que dan tus días por venir. Tus cosechas de tus días por venir las cosechaste ayer. Tus códigos, tus emociones,
tus miedos generan ese código, esa experiencia, y que la vas a vivir porque, o sea, no puede ser. Si el mismo co-creador de todo esto da esa orden, pues hágase tu voluntad. Por lo tanto, ¿quieres salir? Entiende que esto no es real. ¿Cómo? Ponte a prueba. Pide cosas raras, surrealistas. O sea, que tú creas que no son posibles y borra de ti la palabra imposible y hazlo. Te darás cuenta que la palabra imposible cada vez la pones más lejos y más lejos y más lejos, hasta que en un momento que digas, vale, a día de hoy ya no pongo la palabra imposible, sino que juego con esto y me doy cuenta que las reglas que se creen inamovibles, no. Tú crees que son inamovibles porque tú has puesto un tope. Tú has puesto el tope. Cárgate el tope y te darás cuenta que no hay tope. Que tú eres infinito, igual que tu obra, que tus moradas y tus esencias. Bien, muy interesante esto que les dices. O sea, cuando tiras ese muro, ya desaparece cualquier limitación, porque la limitación realmente está dentro de tu paja mental, que tiene que ver con el mono, como dices tú, que tiene que ver con el personaje, que tiene que ver con el ego, y ese personaje realmente tenemos que entender que viene del griego y que es una máscara, nada más, que es la máscara de que te tocaba jugar en este simulador, pero que te la creíste tanto que ya vas a todos lados con ella. Sí, es verdad. Te rebajas hasta cierto, hasta tal punto, te falta tal respeto desde tal punto que no entiendes que lo que anima a esto es algo tan grande, que no cabe en un universo entero, sino que estás en el multiverso, en las multidesfases, multisimuladores, y que no hay expresión más grande que tú mismo cuando eres presencia absoluta y te reconoces como ella. Chicos, ¿ustedes cómo ven a la humanidad saliendo de este simulador, accediendo a otras dimensiones? ¿Cuál es su visión en corto plazo para la humanidad? Yo sé que no para todos, como acabamos de decir, pero habrá un buen número de gentes dando pasos, saliendo ya de este simulador y pudiendo acceder. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben? Arlequín. Bueno, yo te diría que más que un buen número, que lo va a ser, o sea, vamos a ser un número quizás que nunca en uno de estos cursos académicos que se dan en este simulador, yo creo que va a ser el curso en el que más gente va a encontrar esa claridad, ¿no? Esa luz. Pero también es verdad que va a ser uno de los momentos en los que se alcanzó más nivel y más calidad. O sea, estamos en un momento glorioso porque no es un curso cualquiera, no es un curso estándar o promedio, es el último en esta promoción, digamos, ¿no? Y bueno, los que se están graduando ahora realmente sí que van a tener una alegría bastante grande cuando todo esto termine. Ok. Se nos ha perdido Carles, no me contesta. ¿Quién sabe? Ha debido tener problemas con la señal fuertes porque ni siquiera contesta. Sí. Entonces, bueno, pues lamentablemente pedimos una disculpa a la audiencia porque ya vieron que teníamos toda la intención y normalmente a veces cuando hay circunstancias de este tipo pues se vuelven a intentar sumar, pero parece ser que no ha sido posible. Entonces, bueno, realmente seguimos siempre con el programa porque esto es fluir con la vida como viene y abrazamos la incertidumbre de que no hay certeza en lo que puede pasar en vivo. Esto es la vida, así es, no hay de otra. Así que, Jaume, ¿qué opinas tú? ¿Va a dar este salto bastantes personas o cómo ves? La humanidad ahora mismo está en una edad media, en una edad media espiritual, justamente porque el miedo impera. Bueno, ya visteis que el miedo gana. O sea, el miedo hizo una goleada brutal hace unos años. Lo digo, sí, nunca digo los nombres para no perjudicar tu canal, pero hubo una goleada de miedo, de peleas entre familiares, peleas entre amigos, peleas porque los a favor, detractores, yo hago, voy a hacer esto, tú también debes hacerlo porque si no pones en peligro, bla, 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 bla. El miedo a lo que está ocurriendo con los efectos de eso, de esa decisión
está más que palpable a día de hoy con lo que está ocurriendo, con una palabra que empieza por C y acaba con R, de una forma descontrolada completamente, de una manera exuberante. Yo, claro, tú piensas en cómo funciona el mundo y ves que, aunque seamos mucha gente, realmente, 8.000 millones, así a grosso modo, ¿cuántos realmente quedan a día de hoy completamente en la tesitura de entender quiénes son, quitando ese miedo, quitando eso que pasó hace un tiempo? ¿Cuántos debe haber? Es una mínima cantidad. Por suerte, podemos eliminar los efectos de la decisión. O sea, esa información se puede eliminar del organismo. Es más, tenemos el protocolo para hacerlo. Y lo bueno de esto es que se dan cuenta, al menos los que llegan al sitio correcto en el momento correcto, cuando hacen lo que tienen que hacer y descubren que realmente esto es real, que tú puedes salir de un desfase a otro, simulador, como quieras decirlo, que tú tienes la oportunidad, que lo vives, ves los síntomas de acceso cuando entras, notas que el aire es diferente, notas que la temperatura es diferente, notas que eres diferente, notas que te mueves, pegas un salto y es más alto de lo que pueda un ser humano normal, o por lo contrario, te aplasta porque tiene una fuerza de gravedad más potente, ves que todo es diferente, que los animales de compañía te ven de una manera diferente, que tus compañeros de trabajo te ven de una manera diferente, o sea, que realmente cambias en esa información de cómo se expresa en ese simulador, en ese desfase, y entras en las diferentes casas de tus moradas, desde ese punto, ¿cuánta gente serán las que tienen que ser? O como dijo un buen día alguien, mira, el conocimiento está en todas partes. A veces cae en territorio hostil o infértil, y otros en fértil, estéril y que va a dar un fruto. Nosotros estamos aquí dando la información, la estamos dando. ¿Existe esta posibilidad? ¿Ahora va a caer en tierra estéril? Sí, habrá que caer en tierra estéril, pero va a caer también en tierra fértil. Y es la tierra fértil la que interesa, porque está preparada esa tierra para arraigar a esa gente que va a dar el paso, que va a dar el decir, oye, pues sí, pues quiero. Oye, voy a hacerlo. Este es el paso. La tierra fértil. Pasar de las infertilidades ir a algo que realmente se puede demostrar claramente y aparte se vive claramente, y para salir de toda esta amalgama de programaciones que tú no eres esto, tú eres un producto manufacturado, tú te crees que te conoces, ¿vale? Si tienes un buen día, estás contento, si tienes un mal día, estás enfadado, triste, alegre, oye, ¿cuál eres tú? ¿Qué versión de ti eres tú? Porque depende de las circunstancias, tú eres de una manera o de otra, por lo tanto, eres un producto manufacturado. Y según llueve de una manera o de otra, tú eres de una manera o de otra. Por lo tanto, reconocer quién eres realmente tú, primer paso. Segundo, ¿existe la posibilidad de salir de este simulador desfase? Existe. ¿Qué vas a hacer? ¿La avestruz? ¿O vas a mirarnos a la cara y decir, yo quiero ser parte de esto? Bien, muy importante, porque realmente este es un momento, como decíamos hace un rato, decisivo, es un parteaguas para la humanidad. Entonces, realmente, ¿en dónde se va a posicionar esto? No puedes llevarte a nadie y no tienes esa influencia sobre nadie. Ahora sí que solo siendo tu mejor versión es que en un momento dado esas personas que te rodean van a seguir tu viaje. Si te ven bien, feliz, en dando pasos firmes en tiempo perfecto. Así es como yo lo veo, que es la mejor forma que puedes influenciar a los demás, porque no se trata de vencer o convencer a nadie ya a estas alturas, sino de realmente ser tu versión más elevada y ser esa luz que pueda hacer a que los otros digan, yo quiero ser y estar así. Eso, creo que de eso se trata. ¿Cómo ves, Arlequín? Porque realmente antes pasaba un Buda, un Jesús, pero ahora somos muchos en este momento. ¿Cómo la ves? Yo pienso que también es ahora, ya para terminar, ¿no? El momento ya en el que se supone que todo este caminar ha sido para que los despiertos ya se den cuenta de lo que son. ¿Qué son?
son guerreros de luz, ¿eh? Siempre se ha dicho, los guerreros de la luz somos los que hemos luchado contra la oscuridad, somos los que hemos librado esa gran batalla que está en nuestro interior para llegar a este estado de conciencia despierto, ¿no? Y entonces yo creo que ya es el momento de que dejemos de mirarlo desde la sensibilidad, desde la victimización, desde el como soy espiritual, soy muy sensible y se me quiebra el alma con un suspiro. Pues no, somos guerreros de la luz que hemos luchado en miles de batallas, no somos nada sensibles, somos muy duros porque estamos hechos de diamante, ¿eh? Y somos muy tenaces, o sea, la tenacidad es lo que marca la dureza del espíritu, y ahí está la barra y ahí está un montón de cosas más que son atributos que hemos ido ganando aquí precisamente para eso, para que no nos quebremos con cualquier tontería y desde luego no nos sintamos ni débiles, ni heridos, ni atacados, porque en realidad nada puede atacarnos, nada puede herirnos y nada de debilidad es lo que tenemos en realidad. Al contrario, somos diamantes, podemos soportar cualquier tipo de dureza, no hay nada más tenaz que un espíritu, ¿no? Qué bien en ese sentido, porque nos han entrenado a pensar que no podemos. Jaume, ¿tú qué opinas? Llegó el momento de pasar de egregores y de arquetipos. Un egregor, una idea, una divinidad externa a ti, llegó el momento de dar el paso y no depender de nada externo a nosotros. No hay nadie mejor que nosotros, no hay nadie más allá o más abajo. Todos somos divinidad. Que cambia el recorrido, vale, el recorrido de la experiencia, pero no hay más nadie ni mejor ni peor que tú. Y un paso que debería hacer la humanidad es dejar de alimentar a egregores y arquetipos. Figuras que fueron creadas algunas y otras históricas, pero que se les da una importancia de superioridad hacia nosotros, cuando está bien claro que si te reconoces y sabes quién eres, harás lo mismo que ellos o más. Y esas palabras no son mías, ya sabéis de quiénes son. Por lo tanto, el reconocimiento de esta divinidad te va a dar a entender que nada está externo a ti. Y esa es una de las grandes batallas que la humanidad libra, que siempre requiere de algo externo para adorarlo, sentirlo, bla, 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 bla. Cuando esto hay que hacer limpieza, es decir, soy ni entidades de apoyo, ni entidades externas, ni algo superior a ti. Tú eres ese Dios. Que puedes que estés en prácticas como la ELA, que aquí en España, que usan las autoescuelas. Sí, es posible que estemos en unas prácticas, pero no somos menos. ¿Os reís porque sabéis a qué me refiero, no? ¿La ELA? Lo que pasa es que América no tiene nada de eso. Vale, en España ponen detrás los coches y cuando eres un novato, durante un año tienes que llevar eso diciendo, oye, es un novato. Pues llevamos esto, aunque llevemos eso en el culo o aquí en la espalda, novato. Sí, pero Dios. Sí, claro. Pero Dios. Y esa es la parte importante. No necesito porque soy. Si requiero, significa que soy menos que alguien. Es muy importante eso, no depender de terceras entidades cuando tú eres soberano y con tu energía se creó también el universo. Por lo tanto, poca cosa no eres, al contrario. No eres ni la gota del océano, eres el océano que se representa y se reconoce. No hay tamaño que pueda darse con una medida. No hay valor que te pueda poner precio, porque al infinito no se le puede sumar ni uno, ni dos, ni tres. Infinito más infinito es infinito, no es infinito al cuadrado. Las matemáticas aquí te lo dicen muy claro. El infinito no se puede definir. Por tanto, tú eres infinito. Y al infinito no se le puede sumar ni restar nada. Bien, buen punto. A ver si en otra ocasión tenemos un programa justamente de acceder a tu propia maestría, ser soberanos y liberarnos de todo este, de esta colección también de arquetipos que nos han rodeado durante tanto tiempo y nos han indoctrinado y marcado también de alguna manera como parte de los muchos programas que traemos cargando en este bagaje y en este equipaje. Bien, Arlequín, te vas a ir a Argentina, ya estás a punto, ya estás allí, ¿eh? Entonces, cuéntanos
de tu gira por Argentina, por favor, para que la gente... Bueno, pues tengo el 23, el 31 y el 26 en La Plata, ¿no? En Argentina. Estoy volando ya para allá. Y bueno, espero que nos veamos ahí. Espero que vengan a que interactuemos en estos intercambios energéticos que solemos hacer. Y Pato y Sir están colgando la publicidad, yo también, ahí pueden ver los lugares, los horarios, todo, yo lo estoy colgando en Telegram. Sir y Pato lo está colgando también para compartir en Telegram y ahí podemos ver todo. Y espero que nos veamos y tengamos un lindo encuentro ahí en Buenos Aires y en La Plata, ¿no? Bien importante, Bellas Almas. Si estás en Argentina, en La Plata, en Buenos Aires... No te puedes perder este evento maravilloso porque es tanta la energía que se mueve y verdaderamente en un evento presencial, de verdad, es la oportunidad de resonar con un montón de almas vibrantes. Toda la información la encuentras o con Sir y Pato en el canal de Para Compartir o con Arlequín directamente en su Telegram. Ahí puedes acceder también a los flyers con toda la información para no perderte nada de estos eventos, ¿eh? ¿Ok? Yo estaré en Madrid el día 30 de septiembre. Les invito a sintonizar con el ser conmigo el 30 de septiembre. Y, por supuesto, Jaume nos va a contar la gira que tendremos en Cancún. 2024. En el 2024 empieza... Exactamente en febrero de 2024 iremos a Cancún, iremos a Lima, iremos a Montevideo. O sea, iremos a México, a Perú y también a Uruguay. ¿Vale? Ahí estaremos con el método de sanación avanzada, el método ERSEM, junto con la expansión y cómo se representa el ser con Nieves Martínez y también lo que es el multidesfase. Conoce quién eres tú desde los multidesfases, con la expansión de las herramientas desde el ser, también con Nieves Martínez y un servidor. Os esperamos, toda la información está en metodoersen.com. Allí está la información de inscripción, con la gente encargada de todo esto, y esperando a chafaros así con un abrazo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, de aquí a aquí. Toda la información queda en la cajilla de descripción de cómo acceder a cualquiera de las personas o situaciones o cursos que te resuenen en estos momentos, aquí abajito está toda la información, Bella Alma. Tristemente se nos perdió Carles en el camino. Teníamos tanta ilusión con esta plática entre los cuatro, pero ni siquiera ha podido dar señales, por más mensajes que le he mandado, hola, hola, algún problema hubo con la red, con la señal. Las cosas son así y hay que tomarlas como vienen. Segura estoy de que vamos a generar otro llamado y vamos a platicar de muchísimas cosas los cuatro otra vez. Quiero agradecerles infinitamente porque verdaderamente siempre a todas las locuras de este canal siempre están dispuestos y yo les amo infinitamente. Locuras de realidad. Sí, pero les amo. Somos muchos millones y somos cuerdos para otros no tantos millones, pero más vale poco y con calidad que muchos y desde otra manera. Exacto. Así que les agradezco infinitamente, como siempre, que se tomen el tiempo, que estén aquí, que den todo con tanto amor como lo hacen. Les mando un fuerte abrazo, chicos, de mi corazón al suyo. Chao, chao. Chao. Gracias infinitas. Gracias. Buen viaje. Bendiciones. Nieves, nos vemos el martes. Nos vemos. Bendiciones. Adiós. Adiós.